este es un breve informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Le tenemos mucha información, vámonos rápidamente a esto, y es que los últimos hechos violentos que han ensombrecido la tranquilidad de los neoloneses provocó que el semáforo delictivo nacional colocara a Nuevo León como uno de los estados con mayor inseguridad en el país. Las autoridades federales establecieron que la ola de violencia que se presenta ha opacado la lucha contra la inseguridad que explotó en el último mes. Esto ayudó a que el CDN estableciera que el estado registrara un récord histórico en cuanto a feminicidios. Las estadísticas muestran que al menos 5 delitos aparecen en color rojo o riesgo máximo, de los cuales 2 de ellos tienen que ver con el crimen organizado. Y con huellas de severos golpes en la cabeza y rostro, una mujer fue encontrada muerta lamentablemente por sus familiares en el interior de un domicilio, esto en el municipio de Ciénega de Flores. De acuerdo a las investigaciones, se dio a conocer que el cuerpo fue localizado en una de las recámaras. Los hechos ocurrieron alrededor de las 2 de la madrugada en la casa ubicada en la calle Paseo de los Laureles, esto en la colonia Privadas de Bellavista. Los detectives presumen que la víctima fue atacada por su pareja, el cual no ha sido localizado por las autoridades estatales. Y mire, solo por hoy en el estadio BBVA se aplicará a jóvenes de cualquier edad autorizada la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, así lo informó el doctor Alejandro Moreno vía redes sociales. El médico de la Universidad Autónoma de Nuevo León enfatizó que a la vacuna podrán acceder personas que residan en cualquier municipio de la entidad, aunque no habiten en Guadalupe. Antes de las 2:30 de la tarde, embarazadas, adultos mayores, adultos y jóvenes podrán recibir únicamente la primera dosis del biológico. Aprovechelo. Y el nivel de alerta se ha elevado a rojo luego de que el volcán Kilauea en la isla de Hawái entró en erupción, así lo indicó el Observatorio Vulcanológico. En las imágenes capturadas del volcán se puede apreciar la formación de fisuras en la base del cráter Halema-Umau, lo que ha generado flujos de lava en la superficie del lago formado por la misma. Además, las autoridades reportaron que la actividad sísmica en la zona de la erupción se ha incrementado. El riesgo hasta el momento es por los altos gases volcánicos que se liberan continuamente durante las explosiones, ya que la erupción se produce dentro de un área cerrada del Parque Nacional de Volcanes de Hawái. Impresionantes imágenes. Y ahora sí, nosotros vamos a pasar con nuestro compañero Rafa Martínez y los deportes. Gracias, Nayeli. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. Y es que, bueno, el día de ayer Tigres regresó a la senda del triunfo al derrotar 3-0 al conjunto del San Luis. La primera anotación fue de Luis Quiñones, que la empalma así después de un buen centro de Fulgencio para que así Tigres adelantara en el marcador. El portero del San Luis fue Barovero, que recibió 3 pepinillos del equipo de Tigres. El segundo, de esta manera, Juan Pablo Vigón aprovecha el rebotito que le dejó ahí el ex rayado Barovero para mandarla a guardar. Tigres con esto parecía que sentenciaba ya la victoria, pero todavía habría una anotación más de Carlos González. El cocolizo la define así, cruzada, que regresa también al gol, marca su tercer tanto del torneo. Un delantero muy criticado, Guiñac, no jugó, estuvo en la banca y ahí se quedó porque tenía molestias musculares. Y bueno, pues lo lamentable fue lo que sucedió al final del encuentro entre las barras de los Libres y Locos y la porra del Atlético San Luis, que se lidiaron a golpes. Vean ahí gente hasta en silla de ruedas que tiene que salir pues de cualquier manera, y empujones y entre tantas cosas que se dieron en este enfrentamiento de barras en los límites del estadio y en el estacionamiento. Y pues incluso hubo detonaciones de arma de fuego, aunque dicen las autoridades de San Luis que se trataban de balas de goma, que no iban a causar mayor daño en los aficionados y que solamente fue para disipar todo este conflicto que se estaba viviendo. Incluso también por ahí hay una imagen donde se ve pues que le hacen montón a un aficionado de Tigres solamente para quitarle la camisa y lo dejan mal herido. Vamos a escuchar un poco de lo que sucedió, lo lamentable que no queremos que pase en ningún estadio y en ningún tipo de deporte en nuestro país. Vean
vean ese aficionado que trae un jersey que parece que es de básquetbol, el de blanco, cómo le da una patada en el rostro, en la cara. Primero esa, y luego después le vuelve a dar otra, pero con todo. No, la verdad, lamentable. Ojalá que las autoridades tomen cartas en el asunto, identifiquen a estos pseudoaficionados y les den su castigo que merecen, aplicada conforme a la ley. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga una excelente tarde. Muchas gracias, Rafa. Y ahora pasamos a la información de espectáculos con Poncho Pérez. Información de los espectáculos en esta tarde de jueves. Gracias por seguir con nosotros. Llegamos con información internacional y algo que el día de ayer fue noticia, ayer por la tarde, que sin duda hoy también acapara los portales de espectáculos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de Britney Spears y Jamie Spears. Finalmente, el día de ayer, otra noticia buena para la cantante, porque ahí se llevó a cabo un juicio allá en California, donde, bueno, pues se decidiría cuál era el futuro de este señor que estamos viendo aquí, un señor muy odiado por muchos fanáticos de Britney Spears, y casi creo que me atrevo a decir que está por la misma Britney Spears, porque no le habla, no lo quiere ver, lo ha hecho en diferentes ocasiones, no lo quiere ya en su vida, don Jamie Spears. Todos sabemos esta situación de la tutela que tuvo durante poco más de 13 años. Pues ayer finalmente, como le mencioné, una buena noticia, un juez decidió quitarlo definitivamente, dijo no tiene por qué estar más en la tutela de su hija. Esto fue celebrado por cientos de seguidores de la cantante, quienes afuera de la corte de allá en Los Ángeles, California, estuvieron atentos al veredicto final que se dio, le menciono, ayer por la tarde noche. Obviamente rápidamente esta noticia corrió como pólvora a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Britney cada vez más cerca de su libertad. Aquí nada más hay que saber algo, ya no es el tutor oficialmente, un juez ya lo quitó, dijo que estaba de más y que era ridículo. El abogado de la cantante no lo bajó de ridículo, patético, aprovechado, ladrón y sinvergüenza. Todo eso y más le dijo durante este encuentro, pues allá en la corte de Los Ángeles. Y en este momento, ahora lo que sigue, el paso de Britney, es quitar la tutela, pues que se queda en este caso suplente a don Jamie Spears. Él ya no está, pero se queda otro hombre suplente, y esto pues se dice que hasta el próximo mes de diciembre, que son prácticamente ya pocos meses. Y los abogados dijeron ayer, el próximo paso es que en diciembre los jueces decidan quitar ya definitivamente al suplente, y para que Britney de esta manera pueda recuperar su libertad. De verdad, es que tremenda noticia para la cantante, que hoy día creemos que está pasando un buen momento, o al menos un mejor momento, y desde el día de ayer mucho más. Ya no tiene a su padre encima de ella, repetimos, tiene un tutor suplente, y bueno, el próximo mes de diciembre estaremos sabiendo si definitivamente la libertad total llega para la cantante. En la información de los espectáculos, que tenga un excelente jueves. Muchas gracias, Poncho. Ya son las 12:09 del mediodía y a esta hora queremos agradecerle por estar pendiente de todas las transmisiones en vivo, nuestras cuentas de las redes sociales, para que nos siga, para que comente también toda transmisión y esté pendiente de toda la programación de Ciber TV Noticias Monterrey. Que pase, muy buenas tardes.